de hacer una feria en la que, en este caso, 252 municipios de nuestro país presenten todas las ofertas turísticas que tienen a turistas nacionales y también extranjeros. Bueno, realmente es, lo de la feria es un derivado. Se creó un programa que se llama el Programa de Pueblos Vivos hace casi 6 años atrás. En ese momento, nuestro turismo estaba muy deprimido, teníamos que reactivarlo y diseñamos una estrategia de reactivar el turismo de adentro hacia afuera. Eso quería decir partir de lo local, ir a los municipios, a las comunidades y fortalecer los productos y los servicios turísticos en su localidad, atraer al turismo interno. Y si el turismo interno se iba satisfaciendo con la oferta, nosotros podríamos ir vendiendo en el exterior también ya esos productos turísticos. De ahí, de ese concepto de desarrollo de adentro hacia afuera, surgió la necesidad de hacer una feria, la Feria de Pueblos Vivos. Aquellos municipios que se fueran incorporando y desarrollando los productos turísticos iban a participar. Hace 6 años participaban 40. Hoy, este año, tenemos inscritos 252 municipios. Eso hace ver cómo los gobiernos municipales y los comités de desarrollo turístico locales le han puesto interés al desarrollo del turismo a nivel local y han entendido que el turismo es una herramienta para el desarrollo y que sirve para combatir la pobreza en cada comunidad. Por lo tanto, esto refleja el éxito que se ha tenido en este programa con la Feria de Pueblos Vivos que concretizamos en estos 2 días aquí en la Feria de CIFCO. Ingeniero, esto ha sido sin duda alguna, viceministro, un éxito rotundo, usted mismo lo decía, ¿no? O sea, iniciaron con 40 municipios, ahora hay 252. ¿Tienen ustedes estadísticas de lo que ha significado esto en el crecimiento económico de nuestro país, de las municipalidades y demás? Porque sabemos que el turismo es una rama muy bondadosa, ¿no? Porque permite el crecimiento del desarrollo local y también trabajos formales e informales. Claro que sí, tenemos datos estadísticos de esto. Por ejemplo, cuando hicimos el primer concurso en la Feria Pueblos Vivos, ganó Alegría. Alegría en ese momento no era un municipio conocido, no era un municipio que tenía gran atractivo turístico como tal. Pero se empeñó el alcalde y los empresarios de Alegría en desarrollarse y ahora Alegría vive mucho del turismo. Esa es su principal fuente. También hemos estado midiendo el gasto de los turistas en estos últimos años. En el 2009, el gasto turístico en el país, el ingreso que tenían los empresarios por sus productos y servicios, era más o menos de 500 millones de dólares al año. Hoy, este año, a diciembre de este año, nosotros tuvimos la medición y han ingresado en términos de gasto turístico en el país 1.100 millones de dólares. Hemos duplicado el ingreso y el gasto. Esto hace ver de que el turismo se convierte en un atractivo. Hicimos una encuesta en una anterior feria como esta con micros y pequeños empresarios. Les preguntamos a ellos cuántos años tenían de tener su negocio funcionando. La sorpresa es que más de casi el 60% de los empresarios tienen menos de 4 años de que sus empresas están funcionando. Es decir, que este es un valor agregado, que es un valor intangible que el turismo está generando. Le genera al emprendedor aquel gusanito de decirle: invirtamos aquí, arriesguémonos aquí, juguémonos aquí en el turismo, porque esto nos va a generar ingresos, va a generar empleo y va a generar desarrollo para el país. Y eso es lo que creemos que el turismo está generando en estos últimos años. Esos ingresos que estamos teniendo por turismo receptivo internacional, hay que agregarle el que genera el turismo nacional, el movimiento de dinero, que son alrededor de 107 millones de dólares más que mueve el turismo nacional, el turismo interno. O sea que en términos generales, el turismo está impactando en alrededor del 2.4% del PIB dentro del país. Eso realmente es muy significativo. La meta nuestra no es quedarnos ahí, que lleguemos a que pueda ser el impacto del 5% del turismo en el PIB. En eso nosotros vamos a sentir que sí, ya hemos dado pasos más adelantados en el desarrollo turístico en el país. Viceministro, a esta hora de la tarde, son justamente las 12:40 más o menos, dependiendo de la hora que tenga su reloj, pero son como las 12:40, un lleno total, nuestros amigos televidentes lo han podido ver tanto en la parte de arriba
del pabellón centroamericano y también en la parte de abajo, que son las imágenes que ustedes están viendo en este momento en la pantalla de su televisor. Sin embargo, todavía hay espacio para que usted y su familia pueda venir y disfrutar. Recuerde que la Feria de Pueblos Vivos llega hasta el día de mañana, de 9 de la mañana también a 7 de la noche, y hoy estarán abiertos al público hasta las 7 de la noche. ¿Qué tipos de turismo ofrece nuestro país, viceministro? Tenemos la ventaja de ser un país pequeño, con distancias cortas y muchas opciones. Bueno, Luisa, tenemos los diferentes tipos de turismo, ¿verdad? Indiscutiblemente que dijéramos el mayor atractivo se da en el turismo de sol y playa, donde tenemos la mayor demanda para nosotros. Pero también tenemos turismo deportivo, que lo estamos desarrollando mucho, principalmente el turismo de surf. El surf en los últimos años se ha desarrollado aceleradamente, convirtiendo las playas de El Salvador en playas precisamente con atractivos para surf a nivel mundial, ubicadas dentro de las 10 primeras olas a nivel mundial. Es un atractivo fundamental. Con el caso de Monseñor Romero, nosotros estamos promoviendo también el turismo religioso y tenemos la ruta de Monseñor Romero. Este nuevo es un nuevo producto turístico que estamos lanzando también, sobre todo para aquellos precisamente que tienen una vocación o un deseo de consumir o de ver productos turísticos vinculados a religión. También tenemos el turismo rural. En el turismo rural hemos comenzado a desarrollarnos allá en la zona norte de Morazán, por ejemplo. Hay un desarrollo del turismo rural que está caminando aceleradamente. También en municipios como Suchitoto tenemos el desarrollo del turismo rural y el turismo comunitario, donde usted puede ir y conocer realmente lo que ofrece la gente en sus comunidades. Hay gente que llega ahí, se queda y disfruta de eso. Y hay también un desarrollo del turismo nuevo en términos de sol y playa, nuevos hoteles que han estado saliendo, sobre todo en la zona oriental del país, en la zona de la Bahía de Jiquilisco, en la zona de El Cuco, en el oriente del país. Ahí hay nuevos hoteles también que están funcionando y hay inversionistas locales que están arriesgándose e invirtiendo cada vez más para poder ofrecer un producto de mejor calidad. Aparte de eso, hemos incursionado en el turismo médico y precisamente este año vamos a participar en el primer congreso de turismo médico que El Salvador va a participar en los Estados Unidos de América. Creemos que vamos a poder tener la oportunidad de presentar la oferta de un producto turístico de calidad y de bajo precio. Y con eso nosotros nos aseguramos realmente que el turismo médico es un turismo con un potencial enorme. Nosotros estimamos que el año pasado hubo ingresos por turismo médico de alrededor de unos 15 millones de dólares aproximadamente. Hoy queremos levantar esa cifra y pasarla, y con el apoyo de los hospitales, del gremio médico, de los empresarios, de la salud, creemos que esto va a ser posible y lo podemos conseguir. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que este es apenas el inicio del trabajo que le resta para la cartera de turismo durante este fin de semana. Sin duda alguna, ustedes continuarán siendo parte de esta feria, visitando los stands. Y bueno, muchas gracias por la iniciativa también. Bueno, gracias, Luisa. Y quiero terminar haciéndole la invitación a todo el pueblo salvadoreño. Aquí ustedes van a encontrar una muestra sintética de la oferta de los productos y servicios turísticos de todo el país. Lo van a encontrar en pequeñito, pero van a encontrar de todo: gastronomía, las comidas típicas del Salvador, van a encontrar artesanía, toda la artesanía del Salvador, van a encontrar las bellezas. Aquí, por ejemplo, San Vicente ha construido una torre. Usted se sube a la torre miniatura que ha construido el municipio de San Vicente, y cuando vaya a San Vicente se va a subir a la de verdad. Pero venga aquí y experimente esto. Este es un sitio para experimentar y vivir con tranquilidad, para gozar con su familia. Así que los invitamos, vengan este sábado y domingo a gozar de la Feria de Pueblos Vivos. Y a conocer más de nuestro país también. Quizás usted que nos está viendo en este momento en la comodidad de su hogar, conoce que 4 o 5 municipios, ¿no?, que tal vez son los más sonados, pero no sabe que hay mucha más oferta turística cultural, religiosa, de pueblos también, de montañas, para que usted pueda darse una vuelta y conozcamos nuestro país. Así cuando le pregunten los turistas extranjeros a qué lugares puede ir, usted va a tener una infinidad de opciones que poderles recomendar. Vamos a continuar con la programación de Canal Gente TV.
seguimos acá desde la Feria Internacional, específicamente en el Pabellón Centroamericano. Nuevamente la invitación para que usted se sume. Recuerde, la Feria de Pueblos Vivos llega este día hasta las 7 de la noche y luego mañana desde las 9 de la mañana también hasta las 7 de la noche. La entrada completamente gratis. Ya volvemos con más información para usted.